El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, deberá comparecer el próximo 18 de enero en la Audiencia Nacional para declarar como imputado por los encargos que la empresa habría hecho a la hora comisario jubilado José Manuel Villarejo. El pasado 23 de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó imputar a Sánchez Galán por presuntos delitos de cohecho activo contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Así, este viernes, el magistrado de refuerzo del citado juzgado ha fijado la fecha y ha citado a Sánchez Galán para las diez y media del próximo martes dieciocho de enero.